Nuestro pueblo era rico, totalmente rico. ¿Por qué razón? Porque había minerales, había plata en la tierra, había harto animales, tenía su buena agricultura, se trabajaba bruscamente, sí, pero se producía. Y todo esto era ocasionado a base de virtudes. La virtud era una. Teníamos la quepuca. Es una piedra viva que se utiliza para la siembra de trigo, papa, de todo. Todo lo que pusiera la tierra sembrada. Teníamos la piedra imán de pesca. Es una piedra transparente así, que tenía más o menos ver la cara de un ser humano. También, eso lo conocí yo. Y la quepuca también lo conocí. Eso aseguro yo, por eso que son cosas sobrenaturales que nadie va a tener en estos momentos. Porque yo alcancé a conocer un poctén. Poctén es el hombre que domina la sabiduría de la tierra, cómo domina los peces, cómo domina el camahueto, cómo domina la siembra. Porque la sabiduría que tenía estos... Era unos tipos viejitos que no tenían, parecía, valor, pero sí, en cambio sabían mucho. Los mismos poctenes eran machos, eran de todo. Velaba por la salud de su pueblo. Todo lo que se nombra en mitología en Chiloé, ellos sabían, lo sabían todo. Pero sí, si nosotros vamos a conversar de ocultismo, vamos a conversar de poctenes, vamos a conversar de mitología, entonces, si existió la mitología y metió todas esas cuestiones, porque es muy fácil de contactarnos con el mundo entero. Porque yo sería una persona en este momento que tengo los medios apropiados, sea un poctén, me traslado, me ordenan a Santiago, a Perú, en cualquier país. No me demoran a trasladarme. Y así existía la sabiduría del antiguo, en cualquier parte del mundo. Pero la brujería nació en el pueblo. La brujería nació del pueblo indígena. Porque la brujería es muy distinta a la hechicería. El hechicero trata de hechizar, hacer el mal, y el brujo trata de hacer el bien. Y de eso yo puedo estar seguro. He visto muchas cosas. Que sería... Pero mejor la dejo en historia eso. Escrito en historia, no de que el mundo se entere de mis últimas novedades que yo tengo. Sería dar mayores especificaciones. Yo te hablo en este momento bajo mi responsabilidad. No creo que estoy muy permitido por mi comunidad de hacer muchas difundiciones. Para difundir esto, no. Pero yo creo de que como pueblo estamos tomando fuerza en estos momentos, tenemos que difundir en sus partes las cosas que son más importantes. El huilliche, en este caso en Chiloé, tenemos que retomar nuestras costumbres. Que la retomamos totalmente, no lo creo, pero en ciertas cosas lo vamos a retomar. Por ejemplo, de siempre acordarse de la naturaleza, porque de la naturaleza depende el huilliche. Como su nombre indica, la naturaleza es muy sabia. Y de esa sabiduría que tiene la naturaleza no tiene ningún sabio hasta el momento. Nosotros no vamos a estar conformes de que estas salmoneras que están, lo vemos aquí al frente, sigan persistiendo. Sigan esto contaminando nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros mares. Que las grandes empresas madereras nos sigan también contaminando los bosques, no habiendo a dónde existir después. Y por eso que digo yo que todo va a ser recuperable, costará muchos esfuerzos, pero sí tenemos que volver en la naturalidad en que vivimos antes otra vez. Entonces lo que en estos momentos estamos haciendo nosotros, estamos salvando nuestra propia tierra, nuestra madre que Dios dejó para sus hijos.